Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a Playlist News. Hoy domingo 20 de enero de 2013. Un agradecimiento a los que nos escuchan en vivo, que están aquí en el chat, señor Mudred, a Arlechín y a los que nos escuchen ahí en los matorrales, bienvenidos. El día de hoy en Playlist News vamos a tener vamos a tratar un solo tema en particular. Esta vez la dinámica va a ser un poco más más ágil, espero, y un poco más breve el programa. El tema del que les quiero hablar el día de hoy es siento que es un tema que regularmente no tratamos o no se trata en los medios pues alternativos que tenemos, que no es, a veces no es muy tomado en cuenta, ¿no? Que es el tema de la psicopatía. Y el día de hoy vamos a hablar de eso. No sé si me está escuchando bien ahí en el chat, a ver si me pueden avisar. Voy a poner un poco de música de fondo. Voy a dejar la música un poco bajo para poder hablar bien. Y quisiera primero, que nada, hablar un poquito de un caso muy conocido de hace algunos años, en 2008, que salió a la luz en la prensa, que fue el caso de este señor, Josef Fritzsch, que era austriaco. Y les voy a contar un poquito de este señor y esta situación, que el caso que aconteció con este señor llamado Josef Fritzsch. Y es que él tuvo viviendo a su hija. Les voy a contar un poquito la historia del caso. A ver. A ver, el caso Fritzsch. Se trata de la australiana Elizabeth Fritzsch, nacida el 6 de abril de 1966, que permaneció encerrada en un sótano subterráneo por iniciativa de su padre, el electricista Joseph Fritzsch, durante 24 años, desde 1984 hasta 2008. Fritzsch, de 74 años de edad, al momento de descubrirse el caso, abusó sexualmente de ella desde que tenía 11 años, y durante su cautiverio, en el cual ella dio a luz a 7 hijos, e inclusive tuvo una pareja de gemelos, uno de los cuales murió poco después de nacer y fue incinerado por el propio abuelo de 60 años en el sótano del edificio residencial de 2 pisos donde él mismo vivía con su propia esposa, con quien tuvo también 7 hijos, en Ámsterdam, pueblo de Austria. Amstetten, perdón, pueblo de Austria. La situación se descubrió en el hospital de Amstetten, donde Josef llevó a su hija nieta de 19 años, Kerstin Fritzsch, y los médicos encontraron una nota en el bolsillo pidiendo ayuda. A partir de eso, se supo que Josef Fritzsch empezó a abusar de su hija, su propia hija Elizabeth, en 1977, encerrándola en el sótano dentro de la vivienda de la familia el 28 de agosto del 84. En septiembre del 84 apareció una carta manuscrita de Elizabeth en la que explicaba a sus padres que dejaran de buscarla.
En 88 y 89 nació Son Kirsten en la parte ahí en el sótano, la primera hija. Después su segundo hijo Stefan nació un año después, en el 89. En mayo del 93 se encontró un niño recién nacido en el portal de la casa de la familia, junto al a la que apareció una nota de Elizabeth en la que pedía que cuidaran de su hijo. Y en diciembre del 94 nació otro bebé, Mónica. Los padres de Elizabeth se hicieron cargo de los niños. En mayo de 1996, Elizabeth dio a luz gemelos, uno de los cuales murió a los 3 días de nacer. Joseph Fritz confesó haber incinerado el cuerpo en casa. El gemelo que sobrevivió, Alexander, pasó a vivir con la familia en el 97. Una nueva nota de Elizabeth en 2003 relataba que había dado a luz a otro niño, Félix, un año antes, quien con sus hermanos Kerskin y Stefan permaneció encerrado en el calabozo, el sótano del edificio residencial de 2 pisos que José Fritz fue extendido que Joseph Fritz, perdón, fue extendiendo con los años, instalando una puerta corrediza de hormigón reforzado con un código secreto. Todos ellos vivían detrás de los estantes, y algunas partes de las celdas no tenían más de 1.7 metros de altura. El 19 de abril de 2008, Kritzkin ingresó en el hospital debido a una enfermedad que amenazaba su vida. Se encontró una nota de su madre en el bolsillo de Kritzkin en la que pedía ayuda. La policía se apresuró a encontrar a Elizabeth. Fue entonces cuando José Fritz explicó que Elizabeth estaba con Stefan y Félix. El 20 de abril de 2008, Elizabeth y su padre aparecieron juntos en el hospital en el que Kritzkin recibía tratamiento. Joseph Fritz fue arrestado por ser sospechoso de abuso sexual y secuestro. Al día siguiente, Elizabeth y sus hijos recibían asistencia sanitaria. El 20 de abril, Joseph Fritz confesó que encerró a su hija en un sótano sin ventanas durante 24 años y tuvo con ella 7 hijos. Mantenía a su hija drogada y maniatada en casa. Según dijo la policía, Fritz, quien había asistido a cursos de formación profesional en la rama de electricidad, construyó una prisión a través de una pequeña puerta escondida que se accionaba mediante un código secreto que solo él conocía. La esposa de Fritz, Rosemary, dijo no saber nada de dónde estaba Elizabeth. Creyó que su hija había desaparecido voluntariamente, según las cartas manuscritas que se encontraron de ella. Y es un poco parte de la historia de este señor Joseph Fritz. Y este es un claro ejemplo de una persona psicópata, una persona que la mayoría de nosotros consideraríamos psicópata. Y hay un dato curioso que en las noticias, y en especial en esta reseña que estaba leyendo, que se hace del caso en la Wikipedia, hay algo que no se relata mucho sobre este caso. Y es que este señor Joseph Fritz fue de alguna manera tratado de la misma forma por su madre. Él fue criado solamente por su madre. Parece que fue en la misma casa, y donde su madre lo poseía totalmente, lo controlaba y abusaba de él. Y este señor nunca tuvo la posibilidad, cuando era niño, de conocer a alguien amable, a alguien que le diera cariño y esas cosas.
Y vamos a ver ahorita en un poco, un ratito más, cómo es que puede llegar a convertirse una persona en psicópata y cómo es, o sea, cuáles son las bases más o menos científicas que explican estos comportamientos y estas, situaciones. Voy a poner aquí una canción rápido y ahorita los leo aquí en el chat a ver cómo está todo. Enseguida regreso. Ya regresé, ¿qué tal a todos los que nos acompañan aquí en el chat? Señor Mordred, Arrequín, señor Cesare. Voy leyendo un poquito de lo que comentan acá. Dice señor Mordred, este caso es deplorable. Criar a la hija, abusar sexualmente de ella y encerrarla es terrible. Sí, así es. Saludos, señor Cesare Mistral. Otra vez el señor Mordred, que tenía ese tipo en la cabeza que solo se montó la doble vida con método críptico y cartas. Y esta es la siguiente parte que vamos a ver. Bajo un poco más la música. Y esta es una pequeña reseña del caso que hace Alice Miller. Alice Miller es una psicoanalista que después de trabajar, no recuerdo cuántos años trabajar pues en la terapia psicoanalista, se dio cuenta que lo más importante del psicoanálisis no era o sea, tratar, bueno, sí es importante tratar a las personas que ya sufren algún padecimiento, pero pues después de darse cuenta que la mayoría de las situaciones que generan estos trastornos de la personalidad y de la gente, pues todos se enfocan a la infancia, pues decidió dedicarse a la investigación sobre la infancia.
Y vamos a leer un poquito la referencia que hace esta psicoanalista de este caso. Y dice: el comportamiento de Joseph Fritzsch, de una forma meticulosa hasta darnos escalofríos, ha escenificado lo que vivió siendo un niño. Su madre era su única referencia. Su padre no estaba para establecer un equilibrio. Ella le pegaba todos los días, lo poseía totalmente, para que no tuviese testigos compasivos con los que pudiese darse cuenta de cómo lo maltrataba. Al mismo tiempo, ella le procuraba evidentemente y concienzudamente su sustento. Estaba así, sometido a la total obediencia y debiendo soportar a diario las violencias permanentes de su madre. Por otro lado, tenía que estarle agradecido por su ropa y comida. Podía alimentar en secreto pequeños deseos prohibidos por su madre, sintiéndose orgulloso de su inventiva para mentir y disimular. Vivió de una manera oculta y secreta, como hasta hoy lo fue su vida para la policía. Organizó la situación de su hija para escenificar la negación de su sufrimiento infantil. Su abogado dice que tiene lados buenos, así como Fritz afirmaría probablemente los lados buenos de su madre, que lo esclavizaron totalmente, como ha demostrado ahora a todo el mundo. Pero el mundo entero, se tapa los ojos. Fritz nos ha mostrado lo que puede ocurrir a un niño totalmente privado de la libertad por una madre educándolo sola, un niño que no cuenta con testigo alguno, que debe de estarle agradecido sin llevarle ninguna, nunca la contraria, y que durante años alimenta en secreto un enorme deseo de venganza, hasta poder sacarlo más tarde violando a mujeres sin estar jamás satisfecho. Porque la venganza no aporta satisfacción, sino que por el contrario, pide cada vez más. Si pudiésemos preguntar ahora a Fritz sobre su infancia, veneraría probablemente a su madre, a sus atenciones, sin darse cuenta de que creció en una prisión, en la que seguramente sus músculos estuvieron bien alimentados, pero en la que su cerebro sufrió con el menosprecio de su dignidad. No puedo difícilmente imaginarme que esta madre sola, ansiosa de poder y brusca, no haya utilizado a su hijo para sus deseos sexuales, algo que no habría más que aumentar la confusión en su mente, qué es el amor y qué es la ignominia. Así como se desarrollan las perversiones presentándose como enigmáticas y no tenemos el valor de considerar seriamente lo vivido en la infancia. Tener en cuenta su situación infantil para explicar el crimen no debe dejar no debe bajo ningún pretexto servir para aligerar la culpa de Fritz, ni para invocar su piedad. Siendo adulto, él es plenamente responsable de todos sus crímenes y merece, por haberlos cometido, las peores penas. Su extraordinaria actitud para manipular a la policía y al resto de las autoridades, al igual que su extremado sadismo, como son la prueba de que ha procedido metódicamente, demostrando así una peculiar característica del psicópata. No hay en absoluto signos positivos que nos inciten a pensar en una psicoterapia eficaz para desvelar toda la verdad sobre la infancia, ya que como todo psicópata no tiene ningún interés en comportarse, en comprenderse, solo busca controlar, abusar y manipular a los demás. Ha demostrado de manera evidente su habilidad engañando a su abogado cuando conversaba con él, de tal manera que éste estima que Fritz necesita una psicoterapia clínica en lugar de la prisión. Realizar esta idea sería ingenuo y desastroso, puesto que esto supondría que Fritz dispone de una escena gigante para engañar de forma magistral al personal y a los otros pacientes y de esta manera perjudicarlos. Esta es una reseña que hace Alice Miller de este caso, de caso Fritz.
Parece que tenemos eco. Hay un eco mudo, quítalo. Como quito. ¿Cómo está esta cosa? A ver. A ver si ya me escucho mejor. Alguien que me pueda avisar si. Eco no, sí se escucha muy bien. Oh, dice Oli que también me escucha bien. Entonces usted, señor Modred, me anda asustando. Bueno, y ustedes, ¿qué opinan hasta este momento de la situación de esta persona? Y es algo que parece ser que podemos seguir rastreando, o sea, podemos seguir pensando, entonces, ¿qué tratamiento ha de haber recibido su madre para haber tratado así a su hijo? ¿Qué situación habrá vivido? Voy a poner otra canción y los leo en el chat y seguimos aquí con este tema. Regreso en un segundito. Perdón, tengo algunos problemillas ahí con el sonido. Parece que no se escuchaba bien la música. Y bueno, pues parece que no hay muchas opiniones en este momento. ¿Qué tiene ese tipo en la cabeza que se movió? Eso ya lo leí. Señorita, señora Oli Frey, bienvenida.
Cesare, el quinto poder, en este momento soy yo el que está escribiendo. Y pues bienvenidos todos. Vamos a seguir un poco con la cuestión biológica de todo esto, cuestión fisiológica y mental de este tipo de trastornos. Y hay una cuestión que a mí me está, ya últimamente me ha estado llamando la atención, y es la cuestión de la evolución humana. Como sabrán, o bueno, tendrán alguna idea al respecto, de que nosotros los seres humanos hemos, bueno, los humanos, digamos que modernos, llevamos aquí en la Tierra, digamos así. Sí, señorita Oli, perdón, sí, señorita Oli Frey. Ajá. Los humanos conductualmente modernos llevamos aproximadamente 100.000 años de existencia, y desde ese entonces los cambios que ha sufrido la humanidad en su conjunto en general mayoritariamente han sido culturales, y mayoritariamente han sido de organizaciones sociales, ¿no? Y esto es algo muy interesante que ocurre con nosotros los seres humanos. Siento que a veces esa cuestión de pensar en algún propósito, a veces pensar en algún propósito pues puede llegar a llevarnos a equívocos, ¿no? Pero en esta ocasión sí parece haber un cierto propósito en la forma en la que los seres humanos funcionamos. Ahora nuestra capacidad de, digamos, evolutiva o de adaptación es casi, casi, la más grande que existe en la naturaleza. Nosotros dependemos de los virus y las bacterias, eso no cabe ninguna duda. Tienen mayor, mayor posibilidades de adaptación y mucho más rápido. Son los organismos que más capaces de evolucionar y de adaptarse a las circunstancias del ambiente. Después de las bacterias y los virus, parece que nosotros también tenemos esa posibilidad. Y en esta posibilidad también podemos caer en esta situación digamos que los beneficios o las altas capacidades que puede tener un organismo pueden no son ni buenas ni malas, sin embargo pueden llegar a errores de alguna manera, ¿no? Como por ejemplo como se está haciendo con los virus y las bacterias que se quieren cultivar o se quieren utilizar para otros fines que no son los, digamos, los naturales, como la pues los organismos que son modificados genéticamente. Me estoy alejando mucho, pero el punto que quiero enfatizar aquí es que nosotros los seres humanos tenemos una capacidad de adaptación enorme. Tanto así que incluso podríamos llegar a pensar, digamos, o sea, un poquito exagerado, ¿no? Pero podríamos llegar a pensar que incluso podemos ser diferentes, llegar a ser diferentes especies, aunque físicamente seamos iguales. Es decir, que podemos encontrar personas como este señor, Joseph Fritsch, que es, pues digamos, un monstruo, ¿no? Digamos, una persona terrible, con esa incapacidad de empatizar y demás. Y tenemos seres humanos como Gandhi, que, o sea, todo el principio de no agresión y demás, todas esas cosas que hizo. Tenemos personas como Hitler, que podría ser diametralmente opuesto a lo que fue Einstein y demás. O sea, en eso estriba nuestra capacidad de adaptación, que podemos adaptarnos a ciertos a ciertos ambientes, ¿no? De alguna manera. Como por ejemplo, en el pasado,
Pues todos han visto la película Spartan 300, ¿no? Que habla de los espartanos, de cómo vivían, cómo eran una sociedad guerrera. Y precisamente consiguieron ser este tipo de sociedad porque desde niños se inculcaba esta violencia y esta agresividad y esta capacidad pues esta capacidad de infligir dolor y sufrimiento a los enemigos y este amor incondicional a la patria, a la tierra, a Esparta. ¿Qué voy a decir con esto? Bueno, les voy a explicar un poco lo que ha comprobado la neurología de las últimas décadas. Y una de las cuestiones que nos ha demostrado la neurología es que la formación de las vías neurales solo está pautada genéticamente hasta las 14 o 16 semanas de gestación. Y por tanto, a partir de este momento, el tipo de desarrollo depende del hábitat del ser humano, de la criatura, del bebé, del estado de la madre y su relación con ella. Por otra parte, también nacemos con millones de neuronas que irán desapareciendo conforme se vayan fijando la sinapsis y las vías neuronales, perdón, que definitivamente van a constituir el sistema neurológico. En esta poda y en esta formación de las vías neurales estriba la enorme capacidad adaptativa del ser humano, entre otras cosas, ya de vivir para la guerra o para la paz. En este proceso de formación del sistema neurológico incide otro importante factor, y es que somos una especie neoténica, que en lugar de nacer con el 80% del cerebro formado, como sucede en otras especies, nacemos con solo un 25% del cerebro adulto, alcanzando ese 80% solo a los 12 meses después de nacer. Es decir, que desde el punto de vista neurológico, el primer año después de nacer es también una gestación externa. En segundo lugar, se ha comprobado que hay un programa neurológico que se pone en marcha en circunstancias de alerta o de defensa y que automáticamente cierra el programa que regula el metabolismo basal en circunstancias normales. El programa de defensa, un sistema neuroendocrino y un sistema neuromuscular específicos para que el organismo entero se disponga a huir o a luchar contra una circunstancia desfavorable. Dice señorita Oli, neuronales, si sí lo pude decir. Sí, está complicado. Bueno, ¿a qué voy con esto? Hay una circunstancia que ocurre comúnmente y mucho más a menudo de lo que nosotros podamos pensar, y es esto de ¿cómo se puede decir? La activación del sistema neurológico de defensa. Básicamente, el cerebro, el sistema neuroendocrino humano, tiene tres programas básicos. Uno, que es el programa de alimentación. Otro es el programa de reproducción. Y el otro es el programa de defensa. Estos programas hacen que diferentes sistemas funcionen dependiendo del programa que esté activo. Y estos programas se activan dependiendo del ambiente y principalmente el ambiente y los estímulos sensoriales que recibe. Es decir, que cuando, digamos, cuando sentimos hambre, se pone en marcha el sistema de alimentación, el cual pues inhibe los otros dos sistemas, porque el cuerpo solamente puede funcionar
con un sistema o con otro, dependiendo de la circunstancia. Cuando tenemos hambre, entonces es más difícil poder tener relaciones sexuales o es más difícil huir. Aunque hay veces que un sistema tiene prioridad sobre otros, como por ejemplo la huida, el sistema de defensa. Cuando nos vemos ante una amenaza, pues obviamente puede llegar, se nos quita el hambre o se nos quitan los deseos sexuales porque estamos bajo una amenaza, y como en ese momento la amenaza puede llegar a ser fuerte, pues entonces ese sistema toma prioridad sobre los otros dos. Y desafortunadamente el sistema de reproducción y de alimentación a veces en ocasiones pueden llegar a ser inhibidos durante demasiado tiempo, lo que mantiene el sistema de defensa activado durante más tiempo del que debería de ser. Regularmente en la naturaleza una amenaza es cuestión de unos minutos o pues no mucho tiempo, ¿no? Las amenazas regularmente no son tan... los animales no viven en constante estrés como los seres humanos vivimos, y no viven bajo constante amenaza como a veces nosotros sin querer activamos ese programa de defensa. A lo que voy con esto es que en nuestras sociedades humanas hemos generado un ambiente mayoritariamente de estrés, que está generando a su vez que otros sistemas, como son el sistema de defensa, el sistema de alimentación, el sistema de reproducción, se inhiban y generen trastornos. Por eso es que mucha gente vemos que tienen trastornos alimenticios, o por eso a veces tenemos esta cuestión de las violaciones y toda esta afición por la pornografía y por todas estas personas que algunos llaman enfermas, que pues sí, de alguna manera se enferman, pero es por lo mismo que ocurre en nuestra sociedad, que es pues que en nuestra sociedad es muy recurrente que estemos bajo estrés y por tanto que estemos con el sistema de defensa activado. Bueno, esto es para las personas adultas, pero cuando se trata de la infancia es aún más terrible y es aún más más grave, porque es precisamente en la etapa de formación de nuestro cerebro y de nuestro sistema neuroendocrino cuando los estímulos ambientales y los estímulos sensoriales que recibimos van formando a nuestro ser, a nuestra persona, a nuestro inconsciente y a nuestro cuerpo en general. Y esto es lo que genera que patologías como la psicopatía, como los trastornos alimenticios, como las perversiones sexuales tengan lugar. Y esto es lo que genera que en nuestra sociedad viva de esta manera. ¿Cómo podemos evitar todo esto? Bueno, primero voy a tomar, digamos, una pequeña pausa, pongo un poco de música y vamos a ver qué opinan ustedes al respecto. Y vamos escuchando acá. Ahorita los voy leyendo. Black, they wake me and make me smile.
sing over a black. They wake me and make me smile. Pues bueno, parece que... Perdón. Parece que no se está comentando demasiado de lo que les estaba contando. Supongo que lo están reflexionando muy bien. Ok. Otro investigador de la infancia, sobre la historia de la infancia y la neurobiología, se llama Lloyd de Mauss. En uno de sus libros escribe que los traumas provocados por el desamparo pueden dañar severamente el hipocampo, matando neuronas y causando lesiones, y que este daño está causado por la liberación de una cascada de cortisol, adrenalina y otras hormonas segregadas durante el periodo traumático, que no solo dañan a las células cerebrales, sino que también la memoria y ponen en marcha la desregulación duradera de la bioquímica cerebral. Además, la abundancia de repetidas oleadas de estas sustancias químicas y hormonas en el cerebro es la causa de la reducción de la producción normal de serotonina, siendo, según este autor, un nivel bajo de serotonina el indicador más importante de violencia relacionada con tasas altas de homicidios, suicidios, piromanías, desórdenes antisociales y automutilaciones y otros desórdenes agresivos. También se ha demostrado que la falta de cuidados maternales tempranos es la causa de que la región que permite al individuo reflexionar sobre sus propias emociones y empatizar con los sentimientos de los otros individuos sea diminuta, desembocando en una pobre autoestima y en una tan baja capacidad de empatizar que el bebé crece literalmente incapaz de sentirse culpable por lastimar a los demás. Si es esto lo que pasa con el abandono de nuestros niños y el no tomar en cuenta estas situaciones, voy a leer un poco del libro La represión del deseo materno y la génesis del estado de sumisión inconsciente, en un capítulo que habla precisamente de esta cuestión del parto y de la herida primaria que le pasa a la criatura humana y que es tan común en nuestra sociedad que a veces no nos damos cuenta de esto. Así que voy a leerles un poquito al respecto. Al término de la gestación, se produce en la criatura la sensación de estar demasiado comprimida y el deseo de salir. Se trata de un deseo placentero que nos invade de alegría. Y en este estado anímico nos preparamos psíquica y físicamente para el gran acontecimiento. Cuando este deseo llega a su punto máximo, sobreviene una gran excitación. Todo el pequeño cuerpo humano está dispuesto para realizar este esfuerzo. Hasta entonces, psíquicamente el yo primario actúa según el principio del placer. A partir de aquí comienza el fin del periodo paradisíaco del ser humano, pues el nacimiento no resulta el acto placentero que estaba previsto. La madre no está en el mismo estado anímico que la criatura, abandonada al deseo, gozando de los últimos momentos de la gestación y esperando el gran acontecimiento.
El útero de la madre, tenso y rígido, no va a realizar los suaves movimientos de contracción y distensión propios de la excitación sexual del parto, que relajan y terminan abriendo el cérvix. Esta cuestión, de la contracción, distensión y demás, esto depende enteramente del programa que les estaba explicando, el programa de reproducción, que tiene que estar activado en la madre cuando va a dar a luz a un bebé. Y lo que pasa en los hospitales en general y a la hora de los nacimientos es que todo es un temor, un miedo, un estrés, lo que hace que la madre inhiba el sistema de reproducción y aparezca el sistema de defensa, el cual hace que el organismo se tense, y esto genera estos terribles problemas para dar a luz. Algo que debería de ser natural y casi sin dolor termina siendo algo riesgoso y muy doloroso. Sigo con la lectura. Para la criatura, la sensación de compresión pasa de ser una excitante sugerencia a salir a la desagradable sensación de estar atascada. Entonces comienzan las sensaciones de dolor físico y de ahogo, y los sentimientos de angustia. Sentimos miedo. De pronto, todo va mal. Pero no podemos hacer nada para evitarlo. Estamos atrapados, sufriendo una compresión asfixiante. Con el dolor y la sensación de asfixia crecen la angustia y el miedo. La increíble capacidad de supervivencia del ser humano hace posible que nazcan tantas criaturas vivas a pesar de los partos traumáticos. Como decía Grodek, ¿cree usted que Calígula o cualquier otro sadista se iba a imaginar así como si nada un tormento tan fácil y tan refinado como es oprimir a uno haciéndolo pasar con la cabeza por un agujero estrecho? Yo vi una vez a un chiquillo que había metido la cabeza en un enrejado y luego no podía ni entrar ni sacarla. Jamás me olvidaré de sus gritos. Continúo la lectura. Tras un largo periodo en el infierno, por fin salimos. Pero en lugar de encontrarnos con una acogida que, teniendo en cuenta lo que hemos pasado, nos devolviera al estado de bienestar, entramos a otra estancia del infierno. Los seres humanos adultos tratan el parto como una operación quirúrgica en la que toda manipulación es válida, sin tener en cuenta ni siquiera las pulsiones instintivas, mucho menos los deseos, las emociones, los sentimientos o la capacidad racional de la madre. La madre está anulada en tanto que ser deseante o ser pensante. No existe dimensión psíquica o racional en el acto, como dice Oden. Se podía aprender de los veterinarios porque estos al menos tienen en cuenta las pulsiones instintuales de los animales. El cerebro arcaico, que podemos llamar cerebro instintivo y emocional, se puede considerar como una glándula que segrega las hormonas necesarias para el proceso del parto. El proceso del parto se desarrolla tanto más fácilmente cuanto más acepte el otro cerebro, el nuevo, el ponerse en reposo. Desde este neocórtex es de donde provienen todas las inhibiciones. En el transcurso del parto, al igual que en el de todo acontecimiento perteneciente a la vida sexual, ¿qué es lo que están tratando de explicar aquí? Que regularmente en la hora de, en los nacimientos se tratan como una cuestión mayoritariamente fisiológica, en donde no se toma en cuenta las emociones de la madre y donde no se toma en cuenta esta situación que vive el bebé en su cuerpo. Aquí donde se habla del neocórtex, el neocórtex es la parte más nueva de nuestro cerebro, que es la que nos hace los seres humanos que somos ahora. Tenemos otro cerebro que es el cerebro más antiguo, el cerebro instintivo y emocional.
Este cerebro es el que rige mayoritariamente todas nuestras funciones. Sin embargo, a partir del neocórtex se pueden inhibir todas esas funciones. Y esta es la cuestión que también no se toma en cuenta. Que no se toman en cuenta, las emociones y los sentimientos de la madre, que a su vez podrían permitir que los partos fueran más placenteros. Se toma el parto, como les decía, como una cuestión fisiológica, en lugar de como debería de ser, que es un acto sexual, porque se mueve a partir del programa neurológico, que es el programa de reproducción. Es el que se pone en marcha en el sistema neurológico endocrino de la madre. Pero si no se permite que ese sistema funcione, es lo que genera todos estos problemas en el nacimiento. A ver, los leo aquí en el chat. Pues parece que... ¿Será que no me escucho o qué onda? Pues parece que no comentan mucho sobre lo que les cuento aquí. Así que si ustedes que me escuchan en el video grabado o en el audio en iVoox, les seguiré contando a ustedes. Muchas gracias y seguimos. Por esta razón, en el transcurso de un parto muy espontáneo, hay una fase en la que la mujer parece estar desconectada del mundo, camina en otro planeta. Este cambio del estado de conciencia traduce con toda evidencia la reducción del control del neocórtex. La forma más segura de hacer un parto largo, más difícil, más doloroso y por lo tanto más peligroso, consiste en estimular el neocórtex, causa de todas las inhibiciones. El neocórtex se puede estimular con la luz o utilizando un lenguaje lógico, racional o comportándose como observador. La sensación de intimidad traduce la reducción del control del nuevo cerebro, o sea, el neocórtex. Para hacernos una idea de lo que se hace con los partos, podemos recordar lo que ocurre en las relaciones sexuales entre adultos. Cuando suena el teléfono o alguien llama a la puerta. Si una llamada de teléfono nos corta, es porque las funciones sexuales requieren la pasividad del neocórtex, un estado de inhibición a favor del cerebro arcaico, lo que se dice estar en un estado de abandono al deseo y al placer. Imaginémonos lo que sería lograr un orgasmo en medio de personas entrando y saliendo, hablando y diciéndonos lo que tenemos que hacer, impidiendo el abandono al deseo. Pues algo así es lo que hacemos cuando las mujeres dan a luz, es decir, sustituir los sentimientos, el amor, el deseo, entre dos personas que llevan al alumbramiento por la técnica y las órdenes. La pérdida de la intimidad que tiene lugar en los paritorios de los hospitales culmina la trágica consagración del parto violento y doloroso. La segunda estancia del infierno, de la criatura recién nacida, Steve Batcher la denomina sala de torturas, es el paritorio. Ahí por primera vez vemos a un ser humano. Vemos borroso. No vemos con la nitidez con la que vemos ahora, pero vemos. Por primera vez vemos una figura alta, enorme, oscura, que se mueve, que nos azota. Es la figura que más adelante será emulada como el hombre del saco o los ogros con los que luego nos amenazarán si no nos portamos bien, aludiendo al recuerdo que guardamos en el inconsciente de esa primera sombra terrible. Frédéric Le Boyer, en su obra Por un nacimiento sin violencia, cuestiona el sufrimiento de los recién nacidos, sufrimiento que durante milenios se ha considerado inevitable e incluso conveniente. Decir que no habla el recién nacido, venid, contemplarle. Hacen falta más comentarios. Esa frente trágica, ojos cerrados, cejas arqueadas, preñadas de dolor. Esta boca herida por el llanto. Esta cabeza levantada hacia atrás que pugna por escapar. Esas manos, ahora tendidas y suplicantes, luego la cabeza. Ese ademán de calamidad. Esos pies que patalean furiosamente. Esas piernas encogidas para proteger su frágil vientre.
esa carne presa de espasmos, de sobresaltos, sacudidas. ¿Que no dice nada el recién nacido? Es todo su ser el que nos grita, su cuerpo entero el que nos brama. ¿Existe otra llamada más desgarradora? ¿Y esta llamada que siempre ha lanzado el niño a su llegada, quién la comprende? ¿Quién la escucha? ¿Quién simplemente la oye? Nadie. ¿No hay aquí un gran misterio? Diríamos que sí, que es la otra cara del asesinato de la madre y de su deseo. El gran misterio, el secreto de la humanidad, como había formulado Victoria Sau. Leboyer, pensando que con las innovaciones que encaminan al parto sin dolor se estaba haciendo algo por la madre, levantando así la antigua maldición, asumió el punto de vista de la criatura para ver qué podría hacerse con toda esa carga de padecimientos que el pequeño ser recién nacido tiene que soportar. Potentes proyectores de luz que ciegan y queman los ojos. Un mundo que vocifera a su alrededor ante unos oídos que acaban de quedar al desnudo sin la protección de los líquidos amnióticos y del vientre. Pañales, tejidos de fibra para una piel casi en carne viva, que hasta ahora solo habían conocido la suavidad del tacto de los líquidos maternos. Esa sensación que nuestro inconsciente recuerda cuando nos sumergimos en un baño relajadamente. Con una epidermis tan fina que cualquier contacto le hace temblar. Se corta inmediatamente el cordón umbilical, haciendo entrar las primeras bocanadas de aire violentamente en sus pulmones, quemándole las entrañas. Ciego, ensordecido, abrazado, el sollozo suena a la desesperación más tremenda. Con todo este cinismo, este llanto es celebrado como la entrada triunfal en el mundo. Lo que no nos imaginamos es que solo acaba de empezar el calvario. Agarrado de los pies, se le suspende boca abajo sobre el vacío. Al terror del vértigo hay que sumarle la sacudida a una espina dorsal hasta entonces arqueada y apoyada en el lecho de agua dentro del vientre que lo contenía. Y esta criatura recién nacida, llegada del calor y del suave líquido que la envolvía, se le coloca sobre una báscula fría, donde abren sus párpados por la fuerza para aplicarle gotas de líquido que la abraza. La ponen en prendas ásperas y apretadas, y finalmente la dejan sola en una cuna. Abandonada al hipo, al temblor, a la fatiga que todavía la acompaña, aturdida por el horror y presa de angustia, se recoge sobre sí misma. Todavía queda el recuerdo del paraíso. Mientras tanto, alrededor, alborozo y alegría. Y esto es parte de el libro La represión del deseo materno y la génesis del estado de sumisión inconsciente. Este es el capítulo primero de la siguiente parte, que es la represión, la génesis del estado de sumisión inconsciente. Es así como el nacimiento, en lugar de volverse esa situación en la que empezamos a prepararnos para venir al mundo, para empezar a adaptarnos a un medio ambiente que nos espera con alegría, se vuelve un sitio lleno de torturas, de abandono, de sufrimiento, lo cual se queda clavado en nuestro inconsciente y, sin darnos cuenta, puede llegar a afectarnos a tal grado que ocurran estos trastornos, como la psicopatía, como los trastornos alimenticios, como esa sensación de soledad que muchos de nosotros vivimos, que la mayoría de nosotros alguna vez hemos sentido. Y ojalá que me pudieran contestar algunos de los que están en el chat esto, si alguna vez han sentido una soledad que no puedan explicar y un deseo de llorar sin entender por qué. Si recuerdan haber sentido esa sensación cuando estuvieron en algún momento solo. También otra cuestión, que es el miedo a la oscuridad, que es tan común en nuestros niños, que parece que es algo natural. Pues el miedo a la oscuridad es precisamente un reflejo, un eco de lo que se vivió a la hora del nacimiento. Y también el miedo a lugares muy amplios
o el miedo a la soledad. Todos estos son ecos de lo que vivimos en nuestros nacimientos y que se quedan clavados en nuestra mente. Algunos son un poco más ligeros porque pues también nos recuperamos dependiendo de el trato que tengamos después del nacimiento. Algunos niños pues tienen la posibilidad de tener a sus madres durante el tiempo necesario para poder sanar un poco las heridas, aunque no se cierran, pero se sanan un poco más. Otros niños que desafortunadamente son abandonados, otros niños que tienen a sus madres, pero sus madres no son capaces de darles el contacto físico, el amor y la ternura que su cuerpo y su mente necesitan, que terminan siendo como este señor del que hablamos al principio, terminan siendo monstruos que no sienten nada por los demás, que son capaces de asesinar, de violar, de hacer las vejaciones más terribles contra los demás seres humanos. Y este señor, aunque es una prueba más o menos extrema de lo que les contaba aquí, pues hay otras personas que tienen esa misma incapacidad de empatizar con los demás, que pueden llegar a estar en todos lados, que pueden llegar incluso a puestos de gobierno, puestos en la policía, puestos en el ejército, o simplemente trabajar en el crimen organizado sin que entendamos toda qué es lo que genera toda esta posibilidad, toda esta deshumanización, digámoslo así, ¿no? Pues bueno, yo creo que más o menos eso es de los que les quería platicar. No soy muy bueno para explicar las cosas, tal vez algo me falte por ahí. No sé si quieran comentar algo más. Si no, pues ya voy cerrando aquí el changarro para que ya nos vayamos despidiendo. A ver qué dice acá. Pues que cumplan, que ese número está maldito, ni lo menciones. Jaja, estoy buscando mi sepsi chambelán de fiesta de 40 años, así que no deje de cumplir. Y luego dice Mordre, no, pues que cumpla mejor. Luego dice el señor César y le pregunta a Let, ¿Modito estudia para psicólogo? Pues no es que estudie, sino que es uno de mis... A ver, dice, señor Mudo, le calculo cuarto semestre por el tema de embriología combinado con endocrinología. Tocas temas complicados. Sí, pero siento que son los temas que hay que tratar más, ¿no? Pues, y además es lo que me gusta a mí. Yo siempre he querido, bueno, siempre me ha llamado mucho la atención la psicología, la sociología, la historia y un montón de cosas. Y pregunta el señor César que ¿cuáles son los síntomas? Pues hay muchos, aunque son difícilmente detectables. Según Cleckley, uno de los investigadores sobre la psicopatía, en su libro La máscara The Mask of Insanity, la máscara de la salud, o la máscara de la, bueno, digamos salud mental, ¿no? Porque un intento para aclarar algunas cuestiones sobre la llamada personalidad psicópata. Y
Y ahí están, aquí es se especifican, se incluyen algunas características clínicas. Según Clarke, una de las características es el encanto superficial y la inteligencia. La ausencia de delirios u otros signos de pensamiento no racional. La ausencia de nerviosismo o manifestaciones psiconeuróticas. La escasa fiabilidad. La falsedad o falta de sinceridad. La falta de remordimiento y de vergüenza. La conducta antisocial, sin un motivo que la justifique. Juicio deficiente y dificultad para aprender de la experiencia. Egocentrismo patológico e incapacidad para amar. Pobreza generalizada en las principales relaciones afectivas. Pérdida específica de la intuición. Insensibilidad en las relaciones interpersonales generales. Otra, característica es la conducta extravagante y desagradable bajo los efectos del alcohol y a veces sin él. Amenazas de suicidio raramente consumadas. También la vida sexual impersonal, frívola y poco estable. Y la incapacidad para seguir cualquier plan de vida. Esas son algunas de las características según el doctor Herbie Clarke, tratadas en su libro La Máscara de la Salud Mental. Y otro doctor, Robert Hare, también incluye algunos síntomas que exhiben los psicópatas. Y según Hare, son la gran capacidad verbal y el encanto superficial, la autoestima exagerada, constante necesidad de obtener estímulos y tendencia al aburrimiento, tendencia a mentir de forma patológica, el comportamiento malicioso y manipulador. Otra es la falta de culpa o de cualquier tipo de remordimiento, la afectividad frívola con una respuesta emocional superficial, la falta de empatía, crueldad e insensibilidad, estilo de vida parasitario, la falta de control sobre la conducta, vida sexual promiscua en ocasiones, historial de problemas de conducta desde la niñez, falta de metas realistas a largo plazo, actitud impulsiva, comportamiento irresponsable, incapacidad patológica para aceptar responsabilidades sobre sus propios actos, historial de muchos matrimonios de corta duración, tendencia hacia la delincuencia juvenil, revocación de la libertad condicional, versatilidad para la acción criminal. Pues son muchas características, pero una de las principales características que podríamos tomar en cuenta, y no necesariamente enfocándonos en la persona en sí, es el historial, la historia de su crianza, la forma en la que su familia le ha tratado, si ha vivido abandono durante su infancia, si ha si ha sufrido de lo que llamamos bullying, también puede generar conducta psicopática. Principalmente la indefensión cuando es uno pequeño. Muchos niños, pues es la condición de los seres humanos, que si nos vemos amenazados, podemos, hay dos respuestas básicas: es huir o es luchar. Si no podemos luchar o no podemos huir, entonces eso se queda grabado en nuestro inconsciente y genera una respuesta fisiológica y mental. Y eso es lo que a veces pasa con muchos niños que sufren esta cuestión del bullying, que son ridiculizados, son maltratados, son golpeados, y en ocasiones los padres no saben tratar este problema, los maestros tampoco, y lo que hacen estos niños es reprimirlo todo, guardarlo hacia adentro, generando una respuesta
generando una memoria emocional muy fuerte que después tendrá repercusiones en su vida adulta. También la psicopatía se puede digamos aprenderse, y es otra cuestión que ocurría y sigue ocurriendo mucho en las clases altas. Ahora podríamos pensar que ya no tanto, pero no, yo no estoy seguro, ¿verdad? En el pasado, hablando de más o menos unos 60, 70 años antes, cuando existían las clases altas, con estas ideas de superioridad sobre los demás, era algo inculcado a los niños, como estas familias tan poderosas como son los Rockefeller, los Rothschild y demás familias así, que son familias ya de muchos años con tanto poder. Es algo que se les ha inculcado, ¿eh? O sea, hay familias que realmente inculcan esta tendencia a no tener sentimientos por los demás, a considerarse superior a las personas que están debajo de ti, digamos, económicamente. Es una cuestión que sí ha sido muy muy constante en nuestra historia, en la situación de las clases altas y las clases bajas, ¿no? Siempre haciendo esa diferencia desde la infancia. Y pues también la represión de las mujeres, que es un tema también muy muy constante en nuestra historia. Hasta hace poco es que pues hay una cierta liberación femenina, pero toda nuestra historia ha sido de maltrato, de vejación, de inferiorización de la mujer. Incluso el mismo Charles Darwin decía que la mujer estaba en un proceso evolutivo inferior al hombre, que todavía no estaba completa. O sea, Charles Darwin, que es considerado uno de los mayores científicos o investigadores de todos los tiempos, así consideraba a las mujeres. O sea, que es... Y esto no quiere decir que pues sus investigaciones no tengan algún propósito, ¿no? Pero es que era influenciado por la época en la que vivía, que era la época victoriana y todo eso. Y sí, así está la cuestión. No sé si tengan alguna duda, algún otro comentario. Dice Oli, muy interesantes los temas, Mudo. Muchas gracias. A mí hazme hablar de Molotov, dice Let. Señorita Let, ¿usted cuándo no habla de Molotov? dice, sí, muy interesantes, pero me deja muda solo escuchando. El señor César sí nos deja mudos. Bueno, ¿quién no era el mudo? Era yo, pues. Dice Oli, yo soy orgullosamente modelo 73. Modito, temas muy complicados para mí. Pues no son muy complicados, ¿verdad? Bien por ti, desglosas muy bien el tema. Yo sí te entendí, mudo. Qué bueno, gracias. Pues sí, ahí poco a poco vamos desvelando algunas cuestiones que... Pues todo esto está, digamos, por debajo de nuestra cultura, digamos, son cosas que nos influencian a todos, que están ahí, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, causando realmente en ocasiones daños o influenciando nuestras vidas sin que nos demos cuenta. Y también, pues, tomar en cuenta la importancia que tiene la infancia, el respeto a la infancia, el cuidado de la infancia, el inculcar el amor a la infancia, el inculcar la empatía por los demás. Eso es al final de cuentas lo más importante de todo esto, ¿no? Y el respeto a las mujeres en cuanto a pues a su sexualidad, en cuanto a su maternidad, en cuanto a pues a tratarlas con pues ahora sí con el respeto y el amor que se merecen. Pues bueno, yo creo que hasta aquí nos quedamos con este tema.
Muchas gracias a todos los que nos han escuchado aquí en vivo. Y gracias a los que nos escuchan en YouTube o que nos escuchan en iVox.com, en el podcast. El Quinto Poder Podcast se llama este. Para los que quieran descargarse audio solamente. Y pues yo me despido sin antes desearles un bonito día. Invitarles a que participen en nuestra comunidad de información, elquintopoder.org. Visiten nuestra página en Facebook, que es facebook/el5poder.org. Visiten nuestro, vean nuestros videos en YouTube, que es este youtube.com/user/mi5poder. Y en iVoox es el5poder.iVoox.com. Y pues bueno, este ha sido el mudo. El tema de hoy ha sido un poco la psicopatía, la maternidad, la sexualidad femenina y la infancia, un poco el bullying. Todo esto en un solo tema. Muchas gracias a todos y nos vemos mañana, no, perdón, nos vemos el próximo domingo con algún otro tema. Espero el próximo domingo tener este de invitados a mis compañeros del movimiento Zeitgeist, que están trabajando ahí en Radio EBR, y tal vez podamos tener aquí un pues a alguien más acompañándome, ¿no? Para que no esté ahí hablando yo solo. Y pues a ver, hablar un poquito de otras cuestiones, ¿no? Pues bueno, vamos a dejar con otra canción directamente desde Jamendo. Y vámonos.